dijo: hijo, he ahí tu madre. El valor de una madre para Dios. Me imagino ver al maestro en esa cruz con el peso tan grande del pecado suyo y el mío, pensando: ¿qué voy a hacer? Me tengo que ir, tengo que cumplir con lo que el Padre me mandó que hiciera. Pero en ese dolor y sufrimiento alcanza a ver su madre en un rinconcito. Dice: no puedo irme sin dejarla asegurada. Aleluya. No puedo irme y cumplir con el Padre si tengo mi madre con problemas. Tengo que saber a quién voy a dejar mi madre. Mira a su discípulo amado. Pero antes de mirarlo, le dice a ella: mujer. Habla fuerte. Pero una palabra de cornonía, una palabra de cercanía, de confianza entre él y ella, porque en ese momento él está llamando en camaradería: mujer, he ahí tu hijo. No te preocupes, no te atormentes, que tus problemas están resueltos. Aleluya. Qué lindo cuando una mujer está dispuesta a recibir la solución de los problemas de los hijos. Bendecido Dios. Los hijos se reparten la herencia, pero muy pocos se reparten el cuidado de su mamá. Nadie sabe a quién va a cuidar a mamá. Sí sabemos cuándo nos va a tocar, pero a la hora de decir: vamos a cuidar a mamá, todo el mundo evade, todo el mundo tiene una responsabilidad, todo el mundo tiene que hacer algo. ¿Y tu madre qué? Alabado sea Dios. ¿Y tu madre qué? Bendecido sea el nombre de Jesús. Escoge a su amigo, le llama hijo, ese es tu hijo. Él no cogió cualquier cosa para cuidar a su mamá. Era su amigo, el discípulo amado, el que estaba con él, el que oía su mensaje, el que estaba en las buenas y en las malas. Ese amigo había sido filtrado por Jesús. Jesús sabía que podía confiar en Juan. Por eso no buscó a nadie más. Pero mira, tú eres. Porque tú eres el que estás aquí. Éramos 12. Eran 12. Nosotros 11, ¿dónde estábamos? Miedoso por allá de lejos. Pero Juan estaba ahí en la cruz. Los amigos están en la buena y en la mala. Aleluya. Gloria a Dios. Por eso fuiste elegido para cuidar a mi madre. Entonces le dice: hijo, he ahí tu madre. Ahora viene la pregunta: un millón. He ahí tu madre. ¿Quién es tu madre? Tenemos un error en decir que la mamá es la que cría. No, güey. Madre viene del término matriz, la que lo llevó dentro. Esa es tu madre. La otra se llama madre de crianza, madre adoptiva, como tú quieres llamarle. Pero la madre fue la que te engendró, la que se arriesgó a tenerte 8 meses y medio ahí, en ese vientre, la que sufrió por ti, la que dormía de lado. Esa es tu madre. Madre, palabra pesada, madre. En este tiempo la madre es valorizada por la función que realiza. Es tu madre. No importa si es prostituta, es tu madre. No importa si es adúltera, es tu madre. No importa si te encontró mi padre, es tu madre. Y como tal le mereces respeto, admiración y cuidado. Bendecido sea Dios. Yo te pregunto en esta tarde: ¿qué valor tiene esa madre para ti? ¿Qué valor tiene esa madre para ti? A lo mejor la valoriza porque ella es profesional, pero olvídate que ella fue la que un día dijo: voy a tenerte. Si no se decide a tenerte, tú no estuvieras aquí sentado en este día. Tener un hijo es una decisión responsable, y tu madre la tuvo por ti. Y Jesús, recordándose que María lo tuvo, María fue una madre buena con él, tenía que saber a quién le dejaba María. Le dijo: no te preocupes, que tú, que estarás en buenas manos. Ese hijo te va a cuidar como si fuera yo. Nada te va a faltar. Tus problemas emocionales, sociales, y ya tenemos problemas sociales porque tenía que decir a la gente lo que le pasó a su hijo, que era el hijo de Dios. La gente estaba esperándola para cuestionarla. Esos problemas Juan la iba a ayudar a resolver. Los problemas económicos Juan la iba a ayudar a resolver. No importaba el problema que fuera, ahí estaba su hijo dispuesto a ayudarla. ¿A dónde dejas tu madre? En manos.
Cuarta palabra. Y era la novena hora, y Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Bendito sea su nombre. El pecado, hermanos, el pecado no hace comunión con Dios. Nos pone una barrera entre su presencia y el ser humano, entre su santo trono y el hombre. Cuando el Señor bajó desde su santo trono y se despojó, tomó forma de hombre, forma de siervo, y subió al Calvario en el madero, lo hizo de su propia voluntad. En el libro de Juan nos da una pequeña prueba de ese amor, cuando él dijo: nadie me quita la vida, de mí mismo la pongo, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Bendecido sea su nombre. Se cree que cuando el Señor clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, se cree que hubo una separación entre Dios Padre y Jesucristo hombre, su humanidad, por sus pecados, por mis pecados. Dice la Biblia que Él se hizo pecado para salvarnos. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Él fue molido por nuestros pecados, por nuestras maldades, por nuestras iniquidades. De la misma forma que Él se sintió solo, desamparado en esa cruz, por todo el peso del pecado, asimismo usted y yo estábamos separados de Dios. Pero gracias a Él por ese hermoso sacrificio, fuimos salvos. Somos salvos. Por gracia. Solamente por su gracia. Solamente por su gracia. En estos días, el Espíritu Santo habló a mi vida y a mi corazón. Y cuento, termino. Salí tarde en la noche a comprar algo. Y cuando estuve en la calle, vi una pecado y poca vergüenza. E inmediatamente el Espíritu Santo puso en mi mente y me dijo, cuando yo vi eso, me dijo: no aprendieron la lección. Siguen pecando deliberadamente. Siguen pecando deliberadamente. Que Dios tenga misericordia de esta manera. Pero,